Nosotros desde que llegamos estamos llevando adelante un plan contra el hambre, que es tratar de llegar con alimentación a los sectores más vulnerables de la Argentina. Obviamente tenemos una lucha frontal contra la pobreza, que es la causa central del hambre. En la lucha contra el hambre y en la lucha en pos de mejorar la calidad alimentaria, la FAO tiene mucho para dar y lo que hemos resuelto ya con el señor director es ponernos a trabajar los equipos de la FAO y de la Argentina para ver cómo todos estos deseos se convierten en una acción concreta de trabajo. Tuvimos una muy buena charla con el señor director general. Le he explicado el problema que hemos encontrado en Argentina de pobreza y de hambre. Él lo conoce perfectamente bien. Le he expresado nuestra decisión como gobierno de luchar frontalmente contra el hambre y de terminar con los problemas de hambre en la Argentina. Los sectores más vulnerables que hoy en día enfrentan ese problema. El señor director general me ha ofrecido que los técnicos de la FAO se pongan ya a trabajar con nuestro ministro de Desarrollo Social en pos de mejorar las condiciones para que la Argentina alimente adecuadamente a los argentinos y para que la alimentación llegue a todos los argentinos. El señor director lleva adelante una serie de planes en la FAO que nosotros ponderamos y valoramos muy positivamente. Y para nosotros es muy importante esa experiencia. Así que yo diría que la reunión fue muy fructífera. Me voy con la alegría que el señor presidente, el señor director general como yo, tenemos la decisión de ponernos a hacer cosas, dejar de hablar y ponernos a resolver problemas. Y en eso me voy muy contento. Le explicaba al señor director general, que es un experto en materia de agricultura, y me habló de cómo puede ayudarnos a aplicar tecnología para el pequeño productor agropecuario. Le expliqué todo lo que nosotros desarrollamos. La Argentina, en materia de producción agropecuaria, es líder, ha logrado un desarrollo tecnológico singular. Él tiene una gran experiencia en China, donde eso se ha desarrollado muy bien. De todo eso también hablamos. Gracias a todos. Hasta luego.